5 jugos naturales para la piel seca. Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Medina y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy te hablaré acerca de unos cuantos jugos que harán que tu piel sea nutrida correctamente para que desaparezcan muchos problemas como la resequedad. Estos jugos te ayudarán a recuperar la humectación de tu piel y un aspecto sano. Jugo de durazno. El jugo de durazno es una fruta que puede ser de mucha ayuda para tratar o prevenir la resequedad de la piel, ya que este contiene muchas sustancias que contribuyen en el rejuvenecimiento y el buen cuidado de esta, como las vitaminas A, C y E, las cuales sirven como excelentes antioxidantes. El jugo de esta fruta aporta excelentes propiedades hidratantes, además de que puede ayudarte a prevenir las arrugas y las marcas que aparecen con el paso del tiempo. Zumo de limón y miel. El limón tiene un alto contenido de vitamina C, la cual tiene diferentes funciones en el organismo, tales como el cuidado de los tejidos y la prevención de enfermedades, lo que representa una gran ventaja para la piel. Combinando esta fruta con la miel y aplicándola de forma externa, puedes obtener una humectación extra, además de que puedes agregarle azúcar para obtener un efecto exfoliante que te ayudará a eliminar las células muertas que se alojan sobre la piel. La piña es otra gran fuente de vitamina C que ayuda a proteger la piel, además de que es muy útil para tratar el acné y las marcas que este problema deja sobre los tejidos. El jugo de piña puede ser consumido constantemente para mejorar la protección en contra del envejecimiento de la piel, más aún cuando se combina con otras frutas cítricas como el limón o la naranja. Pero debes asegurarte de tomarlo durante todas las mañanas y que sea media hora antes de consumir otra cosa, para que el jugo sea digerido correctamente. Propiedades de la chayota. La chayota tiene muchos usos para mejorar la salud de la piel y prevenir o tratar la falta de humedad en ella. Y una de las mejores formas de obtener este tipo de beneficios es consumir el jugo de este fruto regularmente, el cual debes licuar con un poco de remolacha, aloe vera y jugo de zanahoria para obtener de este batido excelentes propiedades rejuvenecedoras y suavizantes. Otros beneficios del jugo de chayota. Aparte de que el jugo de chayota es un excelente aliado para la piel, debido a que la mantiene humectada y protegida en contra de las arrugas, puede ser un complemento excelente para aumentar la salud de los riñones, ya que es capaz de evitar un sinfín de problemas en estos órganos, como la acumulación de líquidos, los cálculos renales o la infección de estos o del tracto urinario. Batido de remolacha y zanahorias. Las remolachas y las zanahorias juntas pueden ayudar a reparar diferentes problemas de la piel, entre ellos la sequedad y el envejecimiento prematuro. La preparación de este jugo reparador y protector antioxidante es muy sencilla, ya que solamente debes licuar 2 zanahorias troceadas junto a media remolacha, y si lo deseas, puedes agregar algunas fresas, no solo para mejorar el sabor de este batido, sino también para aumentar los beneficios que este jugo le aporta a tu piel en contra de la resequedad. Este batido lo debes consumir por las mañanas al menos un par de veces por semana. Otras maneras de mantener tu piel humectada. El consumo de este tipo de jugos debes acompañarlos con ciertos cuidados relacionados con tu piel. De esta manera, la protección para tu piel estará 100% asegurada. Ten mucha precaución con la exposición al sol, ya que este factor es uno de los más relacionados con la resequedad. Asegúrate también de lubricar tu piel constantemente con productos destinados a la hidratación, los cuales te recomiendo usar siempre bajo la tutela de un médico, pues algunas sustancias pueden no ser indicadas para ti, por lo que es mejor utilizar cremas hechas
con elementos naturales como el aguacate, por ejemplo. Y ahora que ya conoces sobre estos 5 jugos naturales para la piel seca, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole click al botón rojo de la izquierda.